Para ustedes, Luis Perdecía. Con el mismo trino que usa el ruiseñor. Yo como cantor en el escenario doy lo necesario de mis recitales, como Flor Morales y Germán Rosario, como Flor Morales y Germán Rosario. En el cuadro puertorriqueño. Y por eso canto, nací trovador, y por eso canto, y mi voz levanto con pasión y amor. Esperanzador es mi rumbo entero, yo nací trovero con la simpatía de Ángel Luis García y Tony Romero, de Ángel Luis García y Tony Romero. Música de aquí de Puerto Rico. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Óyeme, por la oportunidad. Cuéntame, desde los 6 años comenzó a conocer el mundo de la música con su papá. ¿Así fue? Así sí, es. Con mi papá Kike Verdecía, que fue el que me encaminó en esto del arte, la música puertorriqueña y hasta el sol de hoy. Me dice que tiene un CD nuevo. Sí, tengo un CD por ahí que tengo para obsequiarte. Ajá. El mismo tiene por título A Mi Cuatro Puertorriqueño. Muy bien. ¿Cuántos temas tenemos aquí? Sí, se compone básicamente de 11 temas. Ah, brutal. De los 11, 9 son míos, de mi autoría. Y básicamente todos los instrumentos que pueden apreciar en este disco los hago este servidor. 4 guitarras, güiro bongo. Tengo, gracias a Dios, ¿verdad?, el don que Dios me dio para poder interpretar nuestra música campesina. Y ahí está, para todos los que deseen amar nuestra cultura. Muy bien, ¿dónde lo podemos conseguir ustedes? Pues lo puede conseguir a través de mi teléfono 939-241-5909. Me pueden seguir también por la página de Facebook, Luis Verdecía. Por YouTube, también tengo mi canal de YouTube. Tengo en TikTok recientemente como LB4ista. En todas las páginas por ahí pueden Perfecto. Contactarme. Muy bien, gracias Luis por haber estado con nosotros, muchachos. Muchas gracias. Muchas Fuerte gracias. El aplauso para Luis Verdecía. Mis amigos, señoras y señores. Chica, vengan para acá conmigo. Hoy se van los $10,000 en la gran final del Open Talent Show. ¡Uy! La gran final del Open Talent Show. Mira, además seguimos jugando en el Sábelo Todo por 12,222
$1,000. Por ahí viene también el finicuazo y viene por ahí el mago y la llamada por una planta eléctrica. Así que tiene que estar bien pendiente con nosotros porque usted se podría ganar esa planta. Así que esté pendiente. Pero ahora, señoras y señores, lo que me encanta a mí, lo que me todos los perritos de Puerto Rico me aman, llegó el momento de la bolera canina. JD. Ahora fue el segmento de los Animal Lovers, la bolera canina. ¡Ay, mira, cochita! Tú sabes que todos Alex, los perritos mira, me aman, aquí está, JD. A mí, mira, está Logan, Pepe, Alex. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Alex? Mira, ese perrito lo trae nuestro amigo Luis y se llama Logan. Parece un peluche. Parece, pero mira, mira, mira. Qué hermoso está. Se llama Logan. Y entonces nosotros tenemos la bolera canina. Que el ganador de hoy, el más pino que tumbe, se va a llevar $200. Pero si hay uno de los perritos que tumba todos los pinos, le vamos a regalar $400. Ay, ay, ay. Y ahí está el primero. Logans, y con, está con su dueño. Luis, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido, Luis. ¿De dónde nos visita, Luis? Somos de Ciales. ¿El pueblo de Ciales? Wow, Ciales es un pueblo Lareño, bien bonito. Pero bueno, es de Ciales. Oye, Luis, yo siempre pregunto a los pueblos que nos visitan, si vamos a Ciales, ¿dónde podemos comer o chinchorrear un sitio chévere? De, ¿dónde podemos comer en Ciales? Casa Vieja. ¿Cómo se llama? Casa Vieja. Casa Vieja, esa es la que está como bueno, en una curva. Bueno. Como en una curva. En una curvita, muy bueno. Ok. Ah, pues mira, Luis. Logans, ¿qué raza es Logans? Un Golden Doodle. Ok. ¿Y es mansito? Sí, sí, yo puedo. mucho. Alex, lo puedo tocar, Alex, lo puedo tocar. Míralo, míralo qué cosa linda, mira. No te arriesgues, no, Alex, nada, no te arriesgues. Un cariño, un amor. ¡Ay, no! Papi. Y quería jugar. Y quería jugar, Alex, ¿no? Nadie entiende que eso era jugando. Mira, ponlo en cámara lenta para que tú veas que solamente él me quería acariciar con la con su lengüita. Mira, mira, este. Mira, mira, mira. Estaba dando un besito. No. ¡Ay! Mira. Estaba enmayado. Yo no me había fijado pa dónde quería morder. Ay, Dios mío. No, él estaba jugando, Adolfo. Es un perrito que él estaba jugando conmigo. Creo que tenías caramelos en el bolsillo y por eso atacó. Para mí que se dio cuenta que yo tenía los pedacitos de proteína que yo tengo. Ay, ay, para mí que fue eso, para mí que fue eso. Pero nada. Ay, 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 ay. Los perros me aman. Los perros me aman. Los perros me aman. Bueno, Luis, lleve a Logan a la parte de atrás y suelte al perro a ver cuánto Logan tumba. Vámonos con Logan. Bueno, por ahí se va Logan para la parte de atrás a ver cuántos pinos tumba hoy. Logan es grande. Logan es grande. Vamos a ver. Achu. Oye, qué bello está Logan. Un Golden Doodle. Qué bonito está. Peluche parece, un peluche gigante. ¡Vamos, Logan! Bueno, y salió Logan, por ahí viene Logan. Viene Logan. Qué precioso está Logan. Mira, 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 mira. Oh. Ay, Logan quiso brincar por encima, Alex. Tumbó uno, Alex. Uno. Ok, tumbó queda, uno, sí. Quédate por ahí, Luis. Voy ya mismito. Vamos a ver el más pino que tumbe de ellos. Se lleva $200. Bueno, vamos con el próximo perrito. El dueño se llama Alberto. Y el perro se llama Chucky. Chucky Nieves. En serio, Chucky. Por ahí está Chucky, míralo. Ajá. Qué lindo. Alberto, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Mire, ¿y por qué le puso Chucky? Ah, porque tiene impedimento en las piernas del frente. Ah, ok, ok. ¿Y de qué pueblo viene usted, Alberto? San Juan. De San Juan. Mire, Eliezer, te quiero. ¿A quién ha saludado, Eliezer? Eliezer, mi nieto querido. Ah, que nos está viendo. Salud, Eliezer. Mira, Alberto, pues nada. ¿Y Chucky es bravo o es mansito? Ha matado 4 pitbulls de la risa. Porque se le tira detrás. Pues, déjame ponerle la mano ahí. Cuidado. Oye, ahí. Déjame meterle la mano ahí. Chucky. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Es mansito, un pan de Dios, mira lo que lindo. Nada, Alberto, lleve a Chucky Nieves a la parte de atrás. Vamos a ver cuántos pinos tumba Chucky Nieves. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos, Chucky. Y por ahí va Chucky. Tumbó uno, Logan, así que Chucky tiene que tocar más de uno para ponerse en carrera. ¡Vamos, Chucky! ¡Año mío, papi, mira para allá! ¡Año mío! Vamos a ver. ¡Ay, Chucky pasó por el ladito! Chucky no entendió el juego. Chucky, pues, agárrate a Chucky, que no venga para acá, que es bravo. No, 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 Chucky no hace nada, Alex, es mansito. Ajá. Ya lo agarraron ahí, míralo. Bueno, nos vamos ahora con Cristian. Cristian está por ahí, el dueño de Peluche. Cristian, al micrófono. Cristian, ¿cómo está? Cristian, buenas noches, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Presénteme ahí a su perrito. Peluche. Peluche, mire, ¿y de qué pueblo usted viene con Peluche? Adiante, usted pide. ¡Mira, rayo! ¡Vio a Alex! Pero, ¡vio a Alex! Déjame meterle Alex, la mano. Alex, le está labrando a Félix. No quiera a Félix. Le está labrando a Félix. Déjame meter la mano por aquí, Kiki, a ver si me va a dar a mí. ¡Vio al DJ! ¡Peluche, peluche, peluche! ¡Ay! ¡Ay! Oye. Se asustó con Félix, Alex. Mira. Peluche es chiquito, pero bravo, ¿sabes? Es chiquito, pero jaquetón. Mira. Se puso bravo. Y adiantra. Sacó la lengua. Bueno, nada, Cristian, lleve a Peluche a la parte de atrás. Vamos a ver. Y cuando termine, lo agarra rápido, que tiene cara que bravo. Tiene cara que bravo. Bueno, me vamos voy a ver. Corriendo si sale por ahí. Ay, vamos a ver. Qué nervios. Vamos, Peluche, vamos. Peluche puso el freno. La emergencia, ahí está. Ahora sí, por ahí viene Peluche. ¡Ah, Peluche! ¡Ay, Dios mío, Peluche! Mira, agarra a Peluche, agarra a Peluche. Se fue. Pero agárralo, muchacho. Peluche se fue corriendo. ¡Córrelo, muchacho! ¡Con la plaza! Corre. ¡Hay un prófugo! Pero Alex Valante tumbó tres, Alex. Tumbó tres. Tumbó tres. Ay, 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 ay. No cogió para acá, ¿verdad? No, cogió para el otro lado. No, no, no. Taca. No, cogió para acá. Últimamente todos los mordiscazos los cojo yo. Hay un mordiscazo y terminó conmigo. Ok. ¿Eso era que estaba jugando, David? ¿No lo viste? Estaba jugando. Estaba acariciándome ahí, tranquilito. Bueno, tengo el último perrito. Katherine, buenas noches. ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo se llama tu perrita? Se llama Aquila. ¿Aquila? Sí, es hermanita de Logan. Es hermanita de Logan. ¿Y qué raza es? De nuevo. Disculpa. ¿Qué raza es? Una Golden Doodle. Mira, ¿y Aquila es brava o es mansita? Es mansita. ¿Estás segura? Sí, segurísima. La mira, me crea duda, la Katherine, risa. Katherine, escúchame. ¿Tú estás segura que es mansita? Disculpa, no escuché. ¿Tú estás segura que es mansita? Súper segura. Yo voy a ir allá atrás a ver si es verdad. Ay, Dios aquí mío. Allá, porque los perros me aman. Ay, Dios mío. ¿Dónde? Voy para allá atrás. Voy Alex, atrás. A mí no me ha hecho nada. Si te hace algo, a ti es contigo la cosa. A DJ le gusta el peligro. A mí no me ha hecho nada. Ay, papá Dios. Ay, Dios mío. Déjame ir para allá. Déjame ir para allá. ¿Cómo le irá? Alex, ¿cómo se va irá a reconciliar con los perros? El último perro era para jugar. Ya tú verás que no me va a querer. Aquí nada. Vente, corre, Aquila. Dale. Qué nervios. ¿Cómo le irá con Akira, Alex DJ? Ay, Dios mío. La gente en tu casa, esto es lejos para que sepa. Es bien lejos. Okay. Oye, Alex, está nervioso. Dejar claro que no es él. Tengo que arreglar esto ya. Ya. Ok. Pepe, ¿cómo uno se acerca al perro que para que primero vuela uno? Para Alex, lo primero siempre con el puñito para mí. Aquila, ven acá. El puñito, a ver si te huele bien. Y después por abajo siempre. Akira. Si tú vas por arriba un perro, siente la vez agresión de primero. Akira. Cuidado. Se echó para atrás. Está ignorando a Akira. Akira. Akira, Akira. Akila vio el video en las redes. ¡Año mío! Akila. Ay, Akila, si tú me quieres mucho. Sí. Ay, no. Qué linda. ¿Cuánto tiempo tiene Akira? 8 meses. Mira, Akira. Ven acá. Yo necesito que ahora tú tumbes todos los pinos que puedas. ¿Está bien, bebé? Sí, vamos a eso.
mucho. ¿Ella bota mucho pelo o no? No, ellos no botan mucho pelo, ni ella ni Logan, pues ninguno eso, de los eso mismo me dijo Lucas, el que me mordió, que no bota mucho pelo. Pero está preciosa. Vamos a echarlo, vamos allá. Lo que pasa es que los poodles, Alex, no tienden a botar pelo. Y entonces esta raza, el labradoodle, el golden doodle, no botan nada de pelo. Una cosa increíble. Ok. Bueno, pues morena misma. En lo que lo, tú lo dirás ahí, yo voy para allá atrás. Dale, corre, yo, corre, corre. Corriendo. Ahí, Alex, ahí está el scooter, mira. Ahí está el scooter. Haciendo caña en vivo, señores y señores. Por ahí viene. Aquila. Vamos a ver. Alex. Ajá. Sí. Ay, sí. Brincó Aquila, brincó Aquila. Tenés que acariciar a Peluche. Dime, Adolfo, nuevamente, ¿cómo es? Que si gana Peluche, porque ya acariciaste a Shakira, ahora tenés que acariciar a Peluche, que es el que ganó. Peluche. ¿Peluche fue el ganador? Sí, Peluche ganó. Para. Peluche es el bravo, el chiquito bravo. Sí. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Ganó Peluche! Digo, si lo alcanzaron, porque yo creo que sigue corriendo. Papi. El puñito, Alex, el puñito. Ay, Dios mío. No, yo me atrevo. Mira, Peluche, te ganaste los 200 pesos, olvídate. ¿Está bien? Se ve feliz, Peluche. Peluche, olvídate, se ganó los 200 pesos. Mira, Peluche, te quiero, pero de lejito, papi, ¿está bien? Preguntale hasta quiero, dónde se fue corriendo, porque más, mira, está bien cansado. Me voy para el estudio, Félix. Se fue en scooter. Tacho, mira, ese me está mirando mal. Adiós. Ay, dale, señores y señores, ganó Peluche en la bolera canina. Mira para allá. No te caiga, cuidado, suavecito. Por ahí va Alex en el scooter. Ahí está. Reviviendo con Lucas. Perrito bueno, papi. Amoroso. Lucas, tan bueno que se veía, Lucas. Tan bueno que era fue para antes del, de ir al set. Llegué. Digo, Marcano nunca se montó en un coso de eso. ¿Ese scooter es de los nenes de Alexandra? ¿En serio? ¿Lo trajo Sabi? Yeah. Pues nada, el que ganó es bravo, ese sí que no me atreví. No me atreví. Pero yo creo que ya hiciste las paces con los perros. Sí, ya, todos me quieren. Y ahora, señores y señores, quiero que todo el mundo llame 641-2178. Vámonos por la planta eléctrica, Jedi. Oye, la falta que hace, aprovecha y adquiere la tuya en tuplantapr.com. Bueno, yo tengo 20 cajitas. Hay 20 cajitas. Una de ellas tiene el logo adentro de tuplantapr.com. Ay, ay, ay. Mira, no sufra los apagones este 2022. Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decídete, es hora de tener un inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar. Un palo para condominios, apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Oye, esta batería es perfecta. Prende lo que necesitas, como la nevera. Súper cómoda y la consigues en tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. 787-251-3131. Ajá, buenas noches, primera llamada, vamos a la planta. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Melissa Valentín. Melissa. Melissa Valentín. Melissa, ¿me escuchas? Sí, Melissa, sí, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Sidra. De Sidra, mira, Melissa, yo tengo 20 cajas, en una de ellas está el logo de tuplantapr.com. Si tú me dices en cuál de las cajas está, te llevas el inverte para tu casa, para Sidra. ¿Está bien? ¿Y qué número? ¿Qué número? El número 12. ¿El 12? Sí. Vámonos con el 12. Ay, Dios mío. Míralo ahí, Stephanie. ¿Será? Dáselo a Stephanie ahí, vamos a ver. ¿Será el 12? El 12 a la 1. Ay, Dios mío. El 12 a la 1. ¡Ay, Melissa! El 12 a las 2. Y el 12 a las 3. ¡No! ¡Está vacía! Gracias, mi amor. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Próxima llamada. 641-2178. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. ¿Para participar? Aquí estamos. ¿Quién me habla? Cándida Rodríguez Martín. Cándida, ¿de dónde es usted? ¿De qué pueblo? De Calle. De Calle. Oye, Cándida, la 12 no es. De la 1 a la 20, ¿cuál me queda? ¿Cuál usted entiende que está el logo? La 20.
Vámonos con la 20, vámonos con la 20. Ay, Dios mío. Stephanie. Ay, papá Dios. La 20 a la 1. Se vaya. La 20 a la 2. Se vaya. Y la 20 a la... ¡No! ¡Ay, bendito! Una llamada más, bien, una llamada más. Hello. Buenas noches. Puerto Rico gana. 641-2178. 641-2178. Viene. Okay. Quiero que se vaya hoy domingo. Que ya me invito, voy a regalar $10,000. ¡Uy! Que hoy es la gran final del Open Talent Show, señoras y señores. Bueno. Ajá. Buenas noches. Hello. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Baja el televisor completo. Escúcheme por el celular. Buenas noches. Sí, buenas noches. Señora, la escucho. Baja el televisor completo. Escúcheme por el celular. Ajá. ¿Qué, cuál es su nombre? Minerva Ramos. Minerva, ¿en dónde, qué número es el que tiene el logo de tu planta PR.com para que se lleve el inverter? El 14. El 14. Ay, ay, Dios mío. El confeti está listo. ¿Será? Ay. Primera vez que llamo. Bienvenida, mi amor. Vamos, que se vaya, que se vaya. El 14 a la 1. Vamos, Minerva. El 14 a las 2. Ay, ay, ay. El 14 a las 3. ¡No! ¿Tú sabes dónde estaba hoy? ¿Dónde? Era el 18. Mira para allá. Mira, era el 18. Ay, no pudo ser ahora, pero mira, el ejecutivo de tuplantaverde.com me autorizó a hacer otro juego de tu planta ya mismo. Quiero regalar la planta, así que vengo ya mismito con la planta. Quiero que alguien se la lleve en Puerto Rico. Y hoy, señoras y señores, gran final del Open Talent Show. Hoy se van los $10,000. Tienes que estar pendiente. Este es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. No te pierdas la gran final. Ya regresamos. Puerto Rico Gana. Cuidado, que te muerde. Cuidado. Será jugando. Será jugando. Tenía hambre, Luca. Será jugando.